Tatiana, muchas gracias por ese reporte. Pasando a otras noticias, niños, niñas y docentes conocen la herencia rupestre del municipio de zoacho Así es, Eduardo. En este momento me cuento con Everardo Herrera, quien nos va a hablar y a contextualizar sobre qué es el arte rupestre. Muy buenos días. Eh, bueno, buenos días. Eh, el arte rupestre son las manifestaciones, aquellos trazos que quedan sobre las rocas, las superficies pétreas, que pues, nos dan cuenta de sociedades que hoy están desaparecidas. Son los rastros, son las evidencias, son las huellas de estos humanos que habitaron este territorio pues, hace más de 600, 1000, 2000, hasta 10 mil años, que nos quedan acá en el territorio y que están pues, pintados sobre las superficies rocosas. Bueno, precisamente nace la iniciativa de que estudiantes y docentes conozcan de, esta, de este arte. ¿Cómo nace esta iniciativa? Bueno, desde la Dirección de Cultura eh, y pues amparados en el Plan de Desarrollo Municipal del, del Profe Eleazar, se ha generado una estrategia que se llama Recorriendo el Territorio, la que consiste en generar sentido de apropiación, sentido de pertenencia, reconocimiento del patrimonio cultural del municipio a partir de caminar a partir de que con colegios, con docentes hacemos capacitaciones in situ recorriendo el territorio, o sea, vamos a Canoas, eh, conocemos un poco la pictografía, conocemos un poco de los elementos ambientales, o sea, en qué ecosistema estamos, qué elementos están asociados a este ecosistema, a partir de la historia, entonces, pues, hay una leyenda, por ejemplo, en Canoas entre una pelea entre el diablo y el dueño de la hacienda Canoas que se mordaneta Ordaneta está todo el tema de las ruinas históricas del pueblo de tuzo entonces, a partir de caminar, a partir de sentir el territorio, de escuchar el viento, empezamos a generar sentido de apropiación desde el territorio. Con las personas que cuenta el equipo, estamos hablando qué profesionales trabajan en pro esto. Bueno, en la dirección de cultura, yo soy pues, el profesional líder. Mío. Pues, eh, patrimonio, el programa de patrimonio está conformado, lo conformo yo. Sin embargo, pues, hay personas de toda la dirección que apoyamos como el proceso. Eh, el apoyo del director de Héctor, bueno del enlace que es Héctor Peñalosa eh, de Yania que es la persona de prensa que siempre está como haciendo las notas y paralelamente pues está todo el tema de vigilancia del patrimonio que es el grupo de voluntarios de aquí en el municipio en donde pues vamos a los sitios generamos campañas de expectativas generamos campañas de divulgación eh, campañas de limpieza sobre el patrimonio en este caso arqueológico de Suárez bueno, ¿cuál es esa acogida que han tenido precisamente los estudiantes, las instituciones? Uy, ya hemos llevado más de 2.000 personas, hemos generado pues capacitaciones, eh, sorprendidos en un primer momento, porque claro, todos sabemos el discurso ya repetido de que eso ha es esto, de que eso ha lo otro, pero en la medida en que empezamos a recorrer, a caminar, a sentir lo que te digo desde el territorio. Eh, la gente se empieza a fascinar, a maravillar, a sentirse orgullosa. Bueno, los que vivían en Suachi no conocían, pues a sentirse orgullosa de que en Suachi estén estos valores. Y los que no vivían, pues gratamente sorprendidos, porque, bueno, llegan a ver un territorio en donde dicen: Yo no sabía que eso estaba acá, yo no sabía dónde llegaba. Entonces, pues, es, digamos que una fascinación y una. Sí, una maravilla por su territorio, porque el territorio sea contenedor de estos sitios. ¿En algún momento se ha planeado que el proyecto de pronto se extienda, o sea que no sea limitado solamente a estudiantes y a docentes, sino posiblemente los ochunos? Ah, Bueno, sí, claro, Por, eh, se hizo el pasado 24 de junio, con vigías de patrimonio, una convocatoria abierta a toda la, la comunidad, entonces pues era encontrarnos en el predio de Canoas, generar una campaña de limpieza, entonces bolsa entregada, entregábamos unas piedritas con pintadas, los hizo un, un diseñador del grupo y pues era una, como una, una convocatoria abierta a toda la comunidad. En ese día tuvimos apoyo pues de los ciclomontañeros, que es un grupo de ciclomontañismo que está acá en el municipio, del club de escalada nómadas climbing de Jordani, en donde pues mucha gente pues iba, no necesariamente estudiante, no necesariamente profesor, sino gente de la comunidad, pues que estuvo pendiente de redes sociales. Esas campañas se lanzan en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el Voz a Voz, que pues fuimos, caminamos el territorio, recorrimos la montaña, limpiamos la montaña. Quizás en este momento tenemos alguna fecha próxima para volver a, a experimentar y poder acompañarlos. Pues la nueva, la jornada de limpieza sería más o menos en mes y medio de canoas. Próximamente lo que queremos hacer es un recorrido hacia el Salto del Tequendama, reconociendo estos valores, otra vez patrimoniales, desde la historia, desde el sitio más importante que, que estaba junto a Santa Fe, de Bogotá, en la colonia, pues es el Salto del Tequendama. Eh, eso más o menos se va a estar haciendo en un mes, entonces ahí tienen que estar muy pendientes de las redes sociales y de las publicaciones que se generan desde la Dirección de Cultura y desde Vigilantes del Patrimonio Cultural de Suacha. En este momento podrías eh, recordarnos cuáles son esas redes para que los televidentes las busquen. Bueno, en Facebook es Dirección de Cultura de Suacha. Eh, en Facebook también Vigías de Patrimonio Cultural de Suacha. Eh, en Twitter Vigías de Patrimonio Cultural de Suacha. En Instagram Vigías de Patrimonio Cultural de Suacha. Si de pronto no hay redes sociales, se pueden acercar acá a la Dirección de Cultura, hablan con, con Yania Swan, que es la encargada como de prensa, o con alguno de nosotros y les daremos la información de cuándo se hace el recorrido. Muchísimas gracias. Y pues nosotros continuaremos indagando más sobre la historia de Swacha.